Un ganchito de pelo pudo ser fatal para esta mujer. Gina es maestra y siempre se recoge el pelo con eso. Un día volcó con su auto y el clip se le incrustó en el cráneo. Le dejó una cicatriz que va desde la frente hasta la nuca. Muchas otras mujeres comenzaron a compartir en redes los problemas que tienen con esos clips. Si los usás, cuidado. Bienvenidos al Flash Chat Express. El gobierno interviene de sur por 180 días. Asume el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Según Massa, no se afecta el contrato de concesión. Tres cortitas y al pie. Apareció el futbolista de Colón de Santa Fe, Brian Fernández. Esta mañana un auto que solía manejar apareció destrozado. La situación del jugador vuelve a poner en discusión la salud mental de los deportistas profesionales. Esta imagen se viralizó el finde. Enrique Piñeiro mostró un aluvión de buques pesqueros cerca de la zona económica exclusiva argentina, en Chubut. Algunos los denuncian como ilegales. Los campeones ya están en casa, fueron directo al predio de la AFA. Leo, El Dibu, Otamendi, Gio, Enzo, De Paul, Paredes, Fideo. El jueves, todos a la cancha.